Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Muñoz y bienvenidos a un nuevo Daniel Habla. Este video lo quiero hacer súper rápido porque quiero hablar de la reciente elección de Miss El Salvador 2018, Marisela de Montecristo. Los que amamos los certámenes de belleza, anhelábamos de que ella se presentara a Miss El Salvador y pueda participar. Recordemos que Marisela de Montecristo fue Nuestra Belleza Latina en el 2013. Desde que entregó corona de Nuestra Belleza Latina en el 2014, muchos comenzamos a decirte que por qué no venía ella a El Salvador a competir por la corona de Miss El Salvador y de esa forma podernos representar en Miss Universo. Pues se nos hizo. Esa expectativa ya se tenía de un momento que en una entrevista ella se le consultó de qué planes tenía para el futuro y dijo de que nuevamente el nombre de ella iba a sonar, pero que lo más importante es que quería que sonara el nombre de El Salvador. Así como Nuestra Belleza Latina 2013, Marisela de Montecristo, arribó a El Salvador días antes de la presentación de las candidatas oficiales de reinado de El Salvador. Y cuando se oficializó que ella era una de las candidatas, pues todos los que amamos esos concursos de belleza prácticamente nos volvimos locos de saber que nuestra candidata, que habíamos esperado por mucho tiempo, finalmente se había hecho presente. Quiero aclarar a esto. No es que sea experto en temas de belleza ni tampoco misólogo, sino que solamente soy un fan que comenta acerca de estos eventos. Dentro de las candidatas de reinados de El Salvador habían nada más 7 concursantes, dentro de las cuales todos sabíamos que Marisela de Montecristo tenía que ser la ganadora de Miss El Salvador Universo 2018. Otra de las candidatas que me gustó bastante fue Enacea. Enacea ganó Miss International El Salvador 2018. Yo les voy a ir poniendo fotografías y videos de ambas que el sábado pasado se adjudicaron con la corona. En lo personal, debo confesarlo, no me gustó del todo la pasarela de Enacea. Sentí de que lo podía haber hecho mucho mejor. Sin embargo, hay que destacar que ella mejoró muchísimo desde la vez que se le presentó y se oficializó a ella como una candidata de reinados de El Salvador para Miss Universo y Miss International. Entonces, pero la pasarela de ella estuvo muy bonita. El vestido no me gustó mucho. Considero que igual se puede haber hecho un mejor vestido. Pero la que todos estábamos esperando era a Marisela de Montecristo. Un vestido muy bonito. Le quedaba súper genial para la figura de ella. Recordemos que Marisela tiene un cuerpazo espectacular. El vestido estaba muy bien elaborado. Y la verdad es que todo en ella gritaba la corona de Miss Universe El Salvador 2018. Su pasarela fue una pasarela muy elegante a lo que no estábamos acostumbrados de ver, porque si recordamos la participación de ella en Nuestra Belleza Latina 2013, tenía una pasarela explosiva. Yo quiero dar a entender de que quizás hizo hacer una combinación de ambas pasarelas, porque la pasarela en la presentación de ella el día sábado y la pasarela en traje de baño fue una pasarela más movida a lo que fue la pasarela en traje de gala, que fue una pasarela más sobria, con un movimiento súper elegante, un dominio escénico increíble y que sin duda se estaba ya proclamando como la ganadora. La verdad es que yo no, la decisión de los jueces no estaba nada difícil porque Marisela tenía que ganar. Fue así como Marisela de Montecristo se coronó como Miss El Salvador Universe 2018, que la acredita para competir en Miss Universe 2018, que todavía no hay sede. Vamos a estar esperando a ver dónde se va a realizar el Miss Universo, aunque muchos dicen que se va a realizar nuevamente en Filipinas, pero todavía no es confirmado. Y desde ya se convierte en una de las favoritas para muchas páginas y para muchos misólogos a nivel internacional. Yo espero de que a Marisela le vaya súper bien en la competencia de Miss Universo, lograr la quinta clasificación para El Salvador y por qué no soñar en alto de traernos la primera corona de Miss Universe. Yo les voy a seguir llevando más información de Marisela de Montecristo. Espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Síganme en mis redes sociales como Daniel Oblog y de esa forma vamos a poder estar en contacto vos y yo para tratar los temas que a vos te gustan. Sugiéreme un tema y yo con mucho gusto lo voy a estar tratando acá. Nos vemos. Hasta la próxima.